Oye, Deb, todavía estoy sentado aquí sobre la montaña con este transmisor descompuesto. ¿Dónde está el amplificador de señal? Nuestros nuevos camaradas guardianes están en camino. Ya estoy demasiado viejo como para tener que ir limpiando tus tiraderos, Uraya. Por fin admite que está viejo. Me salvaste el pellejo una vez en un ataque y nunca vas a dejar de recordármelo. Ah, ¿no querrás decir una vez por semana? Por ti tengo canas. Sí, ajá. Sigue hablando, anciano. Hoy en día es raro encontrar en la Tierra estos estandartes de las casas. Entre los guardianes y los cabal, enterraron muchas de las viejas rencillas. Todas las cuatro manos a la obra. Ese elevador debería llevarnos a la cima de las minas. Tendremos que encontrar otro camino para llegar a Hawthorne. Ten cuidado. Los caídos son carroñeros del más alto rango. Van a luchar por lo que sea en lo que puedan poner sus sucias garras encima. Esta terminal fue inicialmente activada en el cosmódromo durante la crisis SIVA,
Quizá no deberíamos acercarnos mucho. Me va a complacer escuchar que veo a los caídos huyendo de la mina. De verdad pateaste el avispero, ¿no? Thank you.
Encontramos un elevador. Uy, eres bueno. Casi tan bueno como Luis. El elevador no funciona. Probablemente no haya electricidad. Y perturbamos a los caídos. Eso es. Matar al sirviente devolvió la electricidad. Buen trabajo. Puede que por fin recupere mi potenciador uno de estos días.
Hawthorne, ya salimos de la mina y nos dirigimos a tu ubicación. Apúrate entonces con ese potenciador. Terminemos de conectar la red de comunicaciones. Y... gracias por la ayuda. No lo haces nada mal, para tanto que presumes. ¡Wow! Esa es la cosa más amable que le he escuchado decir a Suraya. Que no se te suba la cabeza, camarada. Ah, sí llegaste. Luis me debe dinero. Bueno, a ver si funciona. Si leí el manual bien... está entrando una señal. Guardianes, la ciudad ha caído. Si queda luz en el sistema, nos reuniremos en Titán. Sean valientes. Guardianes, la ciudad... ¿Zavala está vivo? Si salimos ahorita... No pueden irse a Titán. Hay refugiados que vienen llegando. Tenemos a la Legión Roja por un lado, a los caídos por otro. Pero recuperamos nuestros poderes. Si queremos reconquistar la ciudad... La ciudad ya no existe. Hawthorne, vamos a volver. Y no vamos a estar solos. Ya saben dónde encontrarme. Tiempo a los dos y mátame de una vez por todas. Para ser conocido como el orador, tienes muy poco que decir. Sabemos que uno de tus guardianes ha recuperado su luz. Dices no tener poder sobre el viajero, sin embargo, ocurre esto. Ayúdame a entenderlo, orador. La luz vive en todas partes, en todas las cosas. Puedes bloquearla, incluso intentar atraparla, pero la luz encontrará un camino. Y el viajero se defenderá. El viajero. Llevo años estudiando al viajero, los mundos que toca. Su poder sobre la vida y la muerte. No somos muy distintos, el viajero y yo. No te pareces en nada al viajero. ¡En nada! Crees que tienes poder, control. Conozco a los de ambición mezquina como tú. Siempre acaban con las manos vacías. Si el viajero en verdad tiene libre albedrío y eligió a la humanidad, no hay razón para no entrar en él y arrancarle la luz a este sistema y convertirlo en cenizas. Solo los elegidos por el viajero podrán renacer en la luz. Así es. Eso lo sé. Por eso me adueñé de tu planeta, y por eso sigues vivo. El viajero me elegirá a